to your heartache. If you wanna open your door, I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. A lo largo de lo que fue un año agitado, retador y honestamente agotador, muchas veces traté de detenerme para descansar y reenfocarme. Sin embargo, el ritmo de la vida puede arrollarnos fácilmente. Si no lo seguimos, suele hacernos sentir que nos alejamos de lo que deberíamos estar haciendo. A veces descansar físicamente no es suficiente. Y realmente esto es así porque el descanso verdadero no se trata de dormir o de pasar un día viendo películas. El descanso verdadero solo puedo encontrarlo en una persona y en aquellas cosas que me ayudan a mantener mis pensamientos perseverando en él. Quiero compartir contigo algunas de las cosas que me propuse hacer en estos días de descanso de fin de año, porque sé que necesito estar quieta y dejar que Dios renueve mi espíritu y mis pensamientos antes de aventurarme a un nuevo año. Sé que estas simples actividades me ayudarán a desconectarme del ruido del mundo y a apreciar más los detalles que son regalos del cielo. Esta es mi forma de conectarme con el Creador y quiero compartírtela. Algo que disfruto muchísimo es mi taza de café en la mañana. Sé que es un regalo tener los recursos y el tiempo para tomarla. Últimamente había estado corriendo cada mañana y no hacía el tiempo para disfrutarla como me gusta. Para mí, disfrutar de mi taza de café es un acto de adoración a Dios. Se preguntarán, ¿cómo es que algo tan cotidiano es un acto de adoración? Bueno, para mí lo es. Porque al tomarme el tiempo no solo para consumirlo, sino para disfrutar de mi café, sin importar la locura del día o esos problemas que tengo, le digo a Dios que aún puedo disfrutar de las pequeñas cosas, porque confío en Él. Puedo detenerme y agradecer por lo bueno, sin que la preocupación tome el primer lugar. Él cuida de mí. Creo que esto es algo que cada quien debe descubrir de sí mismo, pero yo me he dado cuenta que a mí me ayuda mucho detenerme en los detalles, en esas pequeñas cosas que dejamos de ver con las presiones del día a día. Apagar el ruido del trabajo, los problemas, las redes sociales, no es tan fácil ahora que vivimos en un tiempo donde siempre estamos conectados. Pero he entendido que para conectarme con Dios, forzosamente necesito desconectarme de todo lo demás, sin interferencias. Sé que leer la Biblia y orar son parte de nuestras rutinas diarias. O al menos intentamos que lo sean. Pero a menos de que tengas un estilo de vida que te lo permita, normalmente nuestro tiempo para pensar y llenarnos de la verdad es limitado. No hay tiempo mejor invertido en estos días que estar quietos, leer su palabra con detenimiento. No me refiero solo a hacerlo con rigurosidad, sino a realmente detenernos en el entendimiento de quién es Dios y qué significa esto para nuestras vidas. Siento que esta temporada es un buen momento para detenernos y revisar nuestras intenciones. A Dios le interesa inmensamente lo que está en nuestro corazón
y la motivación que está detrás de lo que hacemos. Esto no tiene que ser un proceso martirizante, sino un momento de evaluar y reevaluar nuestros porqués. He descubierto que algo que me calma muchísimo es hornear, así que es un pequeño gusto que estoy tratando de disfrutar más en estos días. Los que me siguen en Instagram desde hace tiempo saben que estas galletas quedan deliciosas. Evaluar la naturaleza de mis intenciones y el estado de mi corazón al hacer las cosas es algo que yo personalmente siento que necesito hacer antes de comenzar 2020. Quiero invertir mi tiempo en orar a Dios con el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Muchas veces no somos capaces de ver nuestros propios caminos errados. Lo necesitamos a Él para traerlos a la luz y restaurar nuestro corazón. Pocas cosas me resultan tan sanadoras como escribir. Para mí es una forma de orar que me permite conectarme con Dios de una manera especial. Pero escribir requiere tiempo y calma. Por eso es algo que había estado relegando los últimos meses, a pesar de ser para mí una necesidad en mi relación con Dios. Cuando escribo, mis pensamientos, temores y deseos más profundos salen a la luz. Puedo contrastar lo que he estado sintiendo con la verdad y la palabra de Dios. Mis ojos ven aquello en lo que he estado meditando y quizás no me daba cuenta. Mis emociones y sentimientos se plasman junto con un versículo de la Biblia, y todo lo que no se alinea con la palabra pierde su poder en mí. La mayoría del tiempo no somos conscientes de que hay una batalla espiritual que está siendo librada. Pero esta batalla no ocurre en oraciones con la voz en alto o solo alzando nuestros brazos. Ocurre en nuestra mente, y aunque ya fue ganada por Jesús, apropiarnos de esa victoria debe significar escoger los pensamientos que son conformes a la palabra de Dios. Nada más es necesario que saber que no hay amor ni poder más alto en nuestras vidas que el de Jesús. Eso me renueva y me permite continuar en la incertidumbre de la vida, porque confío en un Dios completamente fiel. Leer es lo que siento fue el primer regalo que Dios me dio para entender el mundo más allá de mí misma. Desde pequeña fue una gran pasión de mi vida, pero con los años y las redes sociales, mi hábito ha ido menguando. En este tiempo quiero renovar mi alma leyendo más y mejores libros. No tienen que ser solo libros cristianos. Hay tantos tesoros literarios, tanto de lo que podemos aprender y llenar nuestra alma con ello. Mis emociones e intelecto se pueden alimentar positivamente si les doy la comida adecuada. Que mi mente medite en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto puedo pensar. So let it all. What you want, then baby, try to believe me when I say that you can.